Hola amigos, estamos aquí otra vez en su canal hablando de temas interesantes y en este momento estuve pensando mucho en las preguntas que me hace la gente a través de mi correo electrónico, al cual me escribe mucha gente y que siempre le respondo. Siempre le respondo. A veces las preguntas que me hacen no tengo la respuesta porque a pesar de que tengo 4 años ya, cumplimos 4 años de conocer a un ser de otro planeta que se llama Mariela, y la cual me ha hablado de tantísimos temas, pues todavía faltan muchos temas de hablar, por lo tanto, pues obviamente si usted me pregunta algunas cosas no voy a tener la respuesta. Si tengo la respuesta, pues inmediatamente se las envío a su correo electrónico. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante que del cual en mi libro La Visitante 3, que está escribiéndose, pues ahí voy a poner todos los puntos desde cómo se creó el planeta Tierra, o por qué se creó el planeta Tierra, hasta lo que se espera de los habitantes del planeta Tierra, que son ustedes y yo, obviamente. Para Mariela, los dioses, los seres creadores de la vida, no están en un plano físico, primero, no están en un plano físico. Segundo, no son como los dioses del Olimpo ni como Jehová. Son tan poderosos porque pónganse nomás a pensar, razonen, por favor, a esas personas que no razonan y que piensan estupidez y medio de Dios, razonen. Estos seres criaron los virus, los microbios, las arañas, los tiburones, los vasos sanguíneos, la raíz del cabello, el cuero capilar, crearon, vamos a decir así, los planetas. ¿Se imaginan cuánto poder tienen? Sin embargo, algunos tontos, escritores y pseudo investigadores dicen que los dioses llegaron a la Tierra, fíjense bien, y les llaman Anunnakis, y los Anunnakis llegaron a la Tierra y crearon al hombre para que se dedicara a extraer el oro de la Tierra. Cuando yo leí esto, casi me morí de risa. ¿Para qué querían ellos inventar a los seres humanos para que sacaran el oro de la Tierra, pudiendo utilizar muchas tecnologías para hacerlo? Luego, para acabarlo, crearon al hombre para que sacara oro de la tierra y luego después lo abandonaron o lo quisieron destruir. Esto dicen algunos super tarados, perdonando la palabra, investigadores. Los dioses son seres tan poderosos, señores, que viven en un plano no material donde no penetra ni un rayo de luz. Viven en lo que ustedes le llamarían, los científicos, antimateria. Viven en un mundo de oscuridad, antimateria, sin luz. No pueden ser vistos por ni una criatura, ni por los humanos, ni por extraterrestres, ni por espíritus. Son seres que viven en un lugar de oscuridad absoluta donde solamente se dedican a criar y son súper gigantescamente poderosos. Pero algunas personas en su pequeñísima mente se ponen a creer que los dioses están compitiendo a las vencidas con los seres humanos, incluyendo en el Antiguo Testamento, donde un idiotísimo dios llamado Jehová se pone a jugar a las vencidas con el faraón. Por favor, si mi amiga Mariela me ganaría las vencidas sin tocarme, ahora imagínense un dios. Para acabarla de amolar, esos dioses creados por la imaginación humana, como Zeus, Jehová, Alá, etcétera, etcétera, son tan débiles, tan idiotas, que obviamente que si ahorita se pusiera a competir con un humano, quedaría en un gran ridículo por su estupidez e ignorancia que tenían esos dioses creados por la imaginación humana hace 2000 años para atrás. Es absurdo creer en dioses tan tarados, tan débiles, tan humanos. Los dioses, los creadores del universo, de los seres vivos, de nosotros todos, incluyendo a María, la enemiga de más allá de Orión, son seres infinitamente poderosos que viven en un plano, repito, oscuro, en un plano de antimateria, en una zona oscura, donde de ahí crean todo. No son físicos, no son igual que nosotros. Ellos son infinitamente poderosos. Como dijo un día Mariela, hace un mes, son tan poderosos que ustedes ni podrían siquiera hacer una comparación con lo que son. Dijo, yo que he estado más cerca que ustedes, no podría
compararlos ni equipararlos con nada que yo conozca, mucho menos ustedes que están muy abajo todavía o muy retirados de ellos para hablar, opinar de ellos. Entonces yo le pregunté, ¿quiénes son los seres que nosotros hemos visto muchas veces, o bueno, que las culturas antiguas han visto muchas veces y nos han comparado con dioses, o vamos a decir, pues nos han creído dioses? Y ella dijo, son seres más avanzados que ustedes, que son los vigilantes, pero jamás son los dioses. Los vigilantes no son los dioses, son seres muy inferiores, pero muy inferiores a los dioses. Pero ustedes, en su pequeño conocimiento, los han comparado con los dioses. Por eso subí este video, porque es importante que usted, amigo, amiga, se ponga a pensar en qué seres tan poderosos son, que crearon todo lo que usted puede ver en su entorno, cómo acomodaron tan perfectamente el sol a distancia de la luna, de la tierra, cómo el agua se filtra o se evapora en el mar para crear nubes, transportar el agua, hacer que llueva, todo con una precisión matemática, si usamos esa palabra. Esos seres superpoderosos que viven en la materia oscura o en una zona oscura donde no hay luz, donde existe solamente creatividad, donde existe solamente poder, son los dioses. No comparen a los dioses con pequeños inventos humanos como Jehová o Yahvé, Alá, Krishna y otros infinitamente pequeñitos semidioses. Pónganse a pensar. Toda esta información la pondremos en nuestro libro La Visitante de Orión 3 o La Visitante 3 pronto, posiblemente este año de 2015. Pero mientras sigan viendo mis videos, hay muchísima información de Mariela que tenemos guardada. No la hemos puesto porque es muchísima y porque obviamente, se lo voy a decir con toda mi honestidad, no sé cómo poner al alcance de la gente porque es demasiada información, está muy, muy avanzada, muy interesante, y por eso no le he puesto al alcance de la mayoría porque no sé cómo todavía. Pero, pues bueno, intentaré poner esa información poco a poco en mis videos y en mis libros. La Visitante 1, La Visitante 2 y La Visitante 3, que espero que en este año 2015 estén al alcance de sus manos. Gracias, amigos.